13 de abril de 2009, salieron el 15 de abril del 2009. Recordemos que la incursión militar fue en la madrugada del 16 de abril. Los cuatro militares venezolanos ingresaron como grupo en código reserva el 1122 a través de la empresa Tropical Tours en Santa Cruz. Los nombres de los militares venezolanos: Daniel Gonzalo Sánchez Nieves, Alirio Ramón Ortega Ríos, José Ramón, Román más bien Garrido Salcedo, Jesús Ordaz Landaeta. Dos de ellos dieron números telefónicos de Bolivia. Militares venezolanos. Y aquí está la hoja de registro en el hotel en la que dan su nombre. Por ejemplo, este primero, Daniel Sánchez, venezolano, militar, está firmado por ellos. Y en la parte posterior de la hoja también ahí tenemos es su cédula de identidad, donde dicen que son venezolanos, que son militares, su nombre completo. Tenemos más. Tenemos también el de José Román Garrido, venezolano. También está su registro en el hotel, que es la primera hoja que tienen ustedes arriba en el cuadro. Y en la segunda parte está la fotografía a su cédula de identidad. Pero tenemos más datos. Alirio Ortega, también venezolano militar. Ahí está la persona, ahí está su cédula de identidad. Ustedes las tienen, las imágenes en pantallas, tal cual está en la hoja de registro. Pero tenemos más datos porque nos fuimos hasta el Hotel Las Américas a preguntarles cómo ingresaron estos venezolanos, quién pagó. Resulta que esta reserva vino desde el Ministerio de Defensa a través de dos agencias de viaje. Vienen pilotos, son pilotos venezolanos y bolivianos, que son los pilotos del helicóptero que utiliza el presidente de la República. Militares venezolanos estuvieron alojados en el Hotel Las Américas días antes de que sucediera la balacera. Así lo confirmó el gerente del hotel, a tiempo de indicar de que no es la primera vez que esta gente se alojaba. Esa noche de la balacera, el 16 de abril, ¿ellos estaban? Creo que no. Creo que ellos se retiraron el día martes. Un día antes. ¿Sí? Sí, tendría que revisarlo para darte mayor información, pero tengo en mente que un día antes durmieron y se fueron el día, seguramente se han ido el día miércoles. ¿Pero quién canceló la cuenta de los militares extranjeros? Ellos vienen a través de una agencia de viajes que se llama Trillón Tour, y me imagino que el gobierno pues el que paga sus cuentas con ellos, ¿no? A mí me paga Trillón Tour. De igual manera, el gerente del hotel nos hizo conocer que en el mes de diciembre del año pasado, el grupo subversivo de Rosa estuvo alojado en el hotel. Empezaron un grupo de 6 personas, después se fueron 2 y vuelven a entrar otros 2, que al final, en global se hacen 8, pero siempre fueron 6 los que estuvieron habitando en las habitaciones, que eran 3 habitaciones dobles. ¿Entre ellos estaba el señor Rosa? El señor Rosa, sí, había estado aquí. El señor Rosa entró el 24 con el señor Michael Dwyer, algo así, el día 24, y se retiran 2, que nadie sabe su paradero, ¿no? ¿Quién pagó en aquel entonces? El señor Luis Hurtado. Luis Hurtado fue él, él es el que pagó y él es el que hizo la reserva, ¿no? En mis manos tengo todas las facturas de cómo entraron estas personas, quién habría pagado. En Telepaís Noche ustedes van a poder ver en detalle todas estas facturas, cómo ingresaron, cuándo ingresaron y quién pagó. Las tenemos aquí en Telepaís. Pero tenemos más datos sobre los venezolanos que habrían entrado. Aquí tienen ustedes esta hoja que es de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, que confirma en el número 5 que Daniel Gonzalo Sánchez Nieves, uno de los militares que estuvo en Bolivia, es militar. Él es parte de los sargentos técnicos de primera de aviación. Aquí están Daniel Gonzalo Sánchez Nieves. Su número de registro es el 12-14-6970. Es el número 5 de la lista. Ahí lo tienen ustedes. Pero tenemos más datos sobre este tema porque los 2 húngaros buscados salieron de Bolivia. El embajador de Hungría en Argentina, Matías Joyza, lo ha dicho, lo dio a la agencia de noticias MTI, que los 2 ciudadanos húngaros que las autoridades bolivianas estuvieron buscando están vivos y ya abandonaron Bolivia. El embajador habló con la agencia húngaro ayer y dijo que él supo que fuentes confiables de que Gábor Dugov y Daniel Gaspar dejaron Bolivia a mediados de marzo, antes de que las fuerzas de seguridad mataran a Eduardo Rosas y a sus socios. Les vamos a contar algo que realmente va a llamar mucho.